La UNCE sigue conectada. Si necesitas hacer una consulta o buscar información, agrega como contacto a Cunan UNCE, el WhatsApp de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde puedes comunicarte de manera rápida y simple y cómoda desde tu casa y sacarte todas tus inquietudes. La comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías celebró con sumo entusiasmo la finalización de estudios y graduación del primer ingeniero industrial de la UNCE. El joven de 24 años defendió de manera virtual su trabajo final de grado sobre mejora continua en fábrica de mobiliario y equipamiento. Autoridades, docentes y familiares participantes manifestaron su alegría ante este momento histórico para la universidad. El protagonista de este acontecimiento compartió sus palabras luego de un largo camino de perseverancia y sacrificio hasta conseguir su título universitario. Hola, soy Patricio Simón, el primer egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNCE, donde el pasado 3 de noviembre presenté mi trabajo final de graduación titulado Mejora Continua en Fábrica de Mobiliario y Equipamiento, donde a través de herramientas de mejora continua y de calidad se buscó obtener menores defectos por producto no conforme para así obtener un mayor nivel de productividad a menor costo. Quiero agradecer mucho a la universidad por la carrera, por dar la oportunidad de poder rendir en pandemia, y también a mi familia por darlo todo para que me reciba. Y también a la fábrica. La fábrica se llama Stilnovo y actualmente estoy trabajando. Gracias. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE se informa que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, lanzaron la convocatoria denominada Ciencia y Tecnología contra el Hambre. A través de la misma se buscarán ideas y acciones para trabajar sobre problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria y la pobreza en todo el territorio nacional. Como parte del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, las instituciones del sistema científico y tecnológico podrán presentar sus proyectos en torno a los ejes tecnología y producción de alimentos, tecnologías y acceso al agua, y proyectos de investigación y desarrollo orientados. Las bases, los formularios y toda la información necesaria se encuentran disponibles en la página web oficial de la UNCE para participar de esta convocatoria vigente hasta el 16 de diciembre de 2020. Desde la Asociación de Familias Protectoras de Santiago del Estero se impulsan actividades de concientización y sensibilización por el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias. La agenda prevé diversas actividades del 16 al 20 de noviembre, invitando a toda la comunidad a participar. Nosotros como organización a lo que nos dedicamos puntualmente es a visibilizar, prevenir, orientar, acompañar y erradicar todo tipo de abuso sexual y maltrato contra las infancias. ¿Cuál es la situación? En la sociedad, en el mundo, digamos, el 80% de los abusos existen en las familias, son paternos filiales. Frente a semejante estadística que sigue hoy vigente como pauta de conducta y de crianza y de relaciones interpersonales, nos parece que hay que hacer algo. Entonces, como organización lo que intentamos es generar conversatorios, propuestas de formación, hablar, plantear y orientar que en la familia se hable del tema. Es el único modo de romper con la impunidad y la ley perversa que pone el abusador. Y por otro lado, también decir las cosas como son. Esto no es un abuso, es un crimen, un ataque sexual. Hay un depredador sexual que avasalla la subjetividad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos brindando herramientas de prevención, de concientización y sobre todo de erradicación sobre un delito que con las redes sociales ha aumentado, que es el delito de grooming. Y hay que entenderlo, que el grooming es abuso. También el día 16 de noviembre tenemos una campaña muy importante abierta a toda la población santiagueña, que es una caminata en donde le pedimos a la comunidad que se puedan sumar con algo de color rojo, puede ser una cinta, puede ser una remera, porque es el color que nos identifica. Y el día 18 de noviembre tenemos una actividad histórica para la provincia, que es el conversatorio a la doctora Marisa Graham, quien es la defensora del niño, niña y adolescente a nivel nacional.
La Secretaría de Bienestar Estudiantil invita a todos los alumnos a participar de la edición virtual de los Juegos Universitarios Argentinos. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 22 de noviembre para todas las disciplinas. La actividad, impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación, la Federación del Deporte Universitario Argentino y con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, se llevará a cabo durante 2 meses, convocando a todos los estudiantes representantes de institutos de formación superior y de universidades públicas y privadas. Este año, los deportes electrónicos vincularán a la educación con el mundo virtual, fomentando valores a través de la competencia, como el trabajo en equipo, el liderazgo, el juego limpio y la amistad. La UNCE inicia el proyecto Triage. En el marco del programa Universidades por la Emergencia del COVID-19, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, estudiantes voluntarios de las carreras de Medicina y Educación para la Salud asistirán a la comunidad universitaria ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19. Consideramos que llevar adelante estas acciones por parte de nuestra universidad, donde se involucra a las carreras, sus docentes, sus estudiantes, sus autoridades y también de manera conjunta a nuestra obra social ESMAUNCE y las otras instituciones que son afines a nuestra universidad, significa justamente el modelo a seguir en esta lucha de esta pandemia. Este proyecto ha significado un proceso previo de capacitación por equipos docentes de las dos facultades, donde se sumaron docentes a cargo de la coordinación de las capacitaciones, docentes que van a acompañar a los alumnos y sobre todo los alumnos, que los que van a estar en la atención del concepto y los alumnos que van a estar en el seguimiento de los pacientes. Desde este lugar nos comprometemos a continuar desarrollando cada una de las acciones que institucionalmente van a permitir beneficiar a toda nuestra comunidad de docentes, no docentes, estudiantes en esta situación tan particular de pandemia que vive la humanidad. Muchas gracias.